Bienvenidas a todas y a todos en nuestro último viernes de Tecnociencia del año. El día de hoy, Renato nos va a hablar acerca de la importancia de las serpientes. Adelante, Renato. Hola, buen día a todos. Como bien dice Edith, les voy a hablar de la importancia de las serpientes. Y bueno, para empezar a hablar de las serpientes, pues primero les quiero platicar un poco sobre ellas, ¿no? Como tal. Entonces, pues les voy a hablar del el género serpientes, o también conocido como ofidia, ¿vale? Y las serpientes constituyen el segundo grupo más diverso de reptiles, ya que actualmente se consideran alrededor de unas 3.600 especies, de las cuales en México, por ejemplo, tenemos un poquito menos de 400 especies y 200 de ellas son endémicas, ¿vale? Las serpientes van a presentar una morfología alargada, sin extremidades, y van a presentar muchas formas, muchas diferencias en tamaño, textura. ¿Esto por qué es? Pues debido a sus cambios ecológicos, ¿no? Tienen diferentes conductas, diferentes adaptaciones a cada uno de estos ambientes, ¿vale? Su escamación dorsal puede ser lisa o moderadamente quillada o quillada. ¿Qué es esto de la quilla? Pues son estas líneas que se ven en las escamas, ¿vale? En algunas serpientes son sumamente lisas, pero, por ejemplo, en esta imagen, en la número B, podemos ver que hay una línea en medio. Esa es la quilla, ¿vale? O acá la D también se alcanza a ver. Todas las serpientes van a ser carnívoras y va a haber algunas con una dieta generalista, o sea que pueden alimentarse de lo que sea, pero en otros casos vamos a encontrar serpientes con dietas muy, muy especializadas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, hay grupos de serpientes que solo se alimentan de anfibios, ranas. También hay otros grupos de serpientes que solo se alimentan de huevos, de caracoles, por ejemplo, también. También hay grupos de serpientes que se alimentan de murciélagos, etcétera, ¿vale? Ahora, como bien había mencionado, una de sus características, pues, es el cuerpo alargado, ¿no? Y esto se logra mediante el aumento del número de vértebras, ya que normalmente oscila entre 120 a 140 vértebras. Sin embargo, hay algunos casos donde puede ser más de 500 vértebras las que pueda llegar a presentar una serpiente. Ahora, también algo muy importante en estos animales, pues es que no tienen cintura, ¿no? No tienen cintura escapular, o sea, no tienen brazos y tampoco tienen cintura pélvica, o en algunos casos pueden llegar a presentar una cintura pélvica muy rudimentaria con algunas pequeñas estructuras que se les conocen como espolones, los cuales se ubican a los lados de la cloaca, que son estos de acá, ¿no? Estos, por ejemplo, estos espolones los podemos encontrar en serpientes como las boas o pitones. Son reminiscencias básicamente de sus piernas, de las extremidades posteriores. Y pues normalmente estas, las serpientes, las llegan a utilizar en actos reproductivos, ¿no? Por ejemplo, para estimular a las hembras. Entonces, estos espolones, lo normal es verlos más en los machos y nos pueden ayudar, pues, a diferenciar entre el sexo de las serpientes. Ahora, de nueva forma, debido a su cuerpo alargado, pues varias de sus estructuras internas, pues, se han visto modificadas, ¿no? Varios de sus órganos sufren algunos cambios. Por ejemplo, la mayoría de los animales, pues tenemos cierta simetría en nuestro cuerpo, ¿no? Este no es el caso de las serpientes, ¿no? La mayoría de los órganos, uno está arriba del otro, ¿no? Y, por ejemplo, los pulmones, el pulmón izquierdo se ve prácticamente reducido hasta un 85%, comparado al derecho, ¿no? Que el derecho, pues, ya es el pulmón útil, ¿no? Para decirlo de alguna forma, ¿no? El pulmón útil para la serpiente, ¿vale? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el páncreas, con el intestino grueso y el intestino delgado. Entonces, es una característica muy particular de las serpientes. La mayoría de las serpientes en su vientre van a presentar escamas grandes, planas, que normalmente se le conoce como escudos o escamas ventrales, ¿no? Y normalmente va a corresponder cada una de estas escamas a una vértebra y
el número de estas escamas también nos va a ayudar o va a ser muy importante para reconocer entre especies, ¿vale? Ahora, de nueva forma, debido a su característica morfológica pues tan peculiar, las serpientes han desarrollado muchas formas de desplazamiento. A grandes rasgos, pues se van a mover ondulando su cuerpo de diversas maneras, apoyándose en las irregularidades del terreno. Y para estos medios han desarrollado hasta 4 tipos de movimiento, ¿vale? El primero, que normalmente se le conoce como de tipo acordeón, que es el que vemos aquí arribita, es un tipo de movimiento en el que la serpiente primero desplaza su parte anterior, su cabecita, y con ella pues se fija al suelo y se desplaza, ¿no? Después tenemos el tipo de movimiento serpentino, que es el ondulamiento común que conocemos en las serpientes, y también tenemos el de látigo de golpeo, que es este de acá, ¿vale? Este se da a través de pequeños saltos de manera lateral y normalmente lo podemos llegar a ver en serpientes que viven en ambientes desérticos. ¿Por qué? Porque pues, con este tipo de movimiento la serpiente va a tener menos contacto con el suelo y así va a evitar sobrecalentamiento, ¿no? Así que el desierto, al estar pues, en contacto con el sol directamente, pues normalmente si pasan mucho tiempo sobre el suelo, sobre la arena, pues se pueden llegar a sobrecalentar, ¿no? Por eso la mayoría de las serpientes desérticas tienden a enterrarse para evitar este calor, ¿vale? Y ya por último, el tipo de movimiento tipo oruga se da a través de pequeñas contracciones musculares de su parte ventral, ¿vale? Este tipo de movimiento lo vamos a encontrar más en serpientes grandes, por ejemplo, en las boas, pitones. También es importante mencionar que existen alrededor de 5 especies voladoras, que pues más que voladoras se les podría llamar planeadoras, que logran esto a través de dar saltos en las ramas y aplanando su cuerpo de tal manera que puedan utilizar la velocidad de la caída y las contracciones de su cuerpo, el ondulamiento de su cuerpo, para atrapar el aire y generan un impulso ascendente. Entonces, esto también es muy particular de las serpientes, ¿no? Vuelan sin necesidad de, bueno, más bien planean sin necesidad de tener alas o algo similar, ¿no? Ahora, debido a su falta de extremidades, pues también tienen comportamientos alimenticios muy particulares, ¿no? Entonces, normalmente las serpientes van a capturar y manipular por completo a sus presas con su mandíbula, ¿no? Por lo cual, las serpientes han desarrollado, pues, una mandíbula libre, ¿no? No está fija. Entonces, la pueden desarticular de tal manera que, pues, pueden tragar presas más grandes que su boca, ¿vale? Y algunas otras serpientes pueden llegar a presentar, pues, adaptaciones aún más avanzadas, como lo es el veneno, para ayudarles a incapacitar a sus víctimas, ¿no? Normalmente las serpientes van a tragar a sus presas desde la cabeza hacia el resto del cuerpo, ¿vale? Hacia la cola. Al respecto de su alimentación, pues han desarrollado diferentes tipos de dentición, ¿vale? Actualmente conocemos o se pueden clasificar 4 tipos de dentición. La primera, la básica, sería la glifa, donde los dientes son cúbicos y lisos, ¿no? No hay ningún tipo de veneno en estas serpientes. La mayoría de las culebras, las serpientes, presentan una dentición aglifa. Después tenemos la dentición opestoglifa, donde los dientes, ya, sobre todo los dientes posteriores, los dientes de acá atrás, van a presentar una pequeña abertura. Es la que le estoy señalando, ¿no? Entonces, aquí es donde va a correr el veneno que va a inocular la serpiente. Este tipo de dentición lo vamos a encontrar en algunos colúbridos, ¿vale?
Y después tenemos el tipo de dentición proteroglifa, donde otra vez ya, ahora sí que los colmillos ya están en la parte anterior, la parte de enfrente de su mandíbula, y ya tienen ahora sí que un canal, a diferencia de aquí que nada más es un surco, en los proteroglifos ya presentan un canal, y con esto es con el que van a inocular el veneno. Este tipo de dentición lo vamos a encontrar en las serpientes de la familia de los elápidos, que normalmente son, por ejemplo, las cobras, las serpientes falso coral, entre otras, ¿vale? Y por último, el tipo de dentición más avanzado va a ser el solenoglifo, donde los dientes igual están en la parte anterior de la mandíbula superior, pero se pueden retraer, ahora sí que acostarse sobre su mandíbula, sobre su paladar, ¿vale? Este va a ser el tipo de dentición más avanzado y lo vamos a encontrar únicamente en las serpientes de la familia de los bipéridos, ¿vale? Por ejemplo, las serpientes de cascabel, ¿no? Es lo más conocido que conocemos aquí en México, ¿no? Ahora, las serpientes también van a presentar, pues, diversas adaptaciones a cómo perciben el ambiente. Por ejemplo, ellos tienen, como la mayoría de los reptiles, un órgano llamado órgano de Jacobson, el cual les permite percibir las sustancias químicas disueltas en el aire, ¿no? Básicamente se puede decir que les permite saborear el aire, ¿no? Entonces, este órgano va a trabajar a través de la lengua. La lengua normalmente es bifurcada en este tipo de animales, ¿no? Por ejemplo, también en los varanos o algunos ánguidos. Entonces, con la lengua, al momento de que la sacan y la mueven en el aire, captan estas sustancias químicas, ¿no? Y después van a meter su lengüita y la van a pegar a su paladar, donde se encuentra, pues, lo que ya les había comentado, ¿no? El órgano de Jacobson. Luego, este órgano, pues, ya se va a conectar directamente con el cerebro y les va a dar información sobre, pues, por ejemplo, las presas o sus congéneres, ¿no? Puede servir para encontrar pareja también, por ejemplo. Las serpientes, por otro lado, no cuentan con oído externo, no cuentan con un oído ni con un tímpano, ¿no? Entonces, esto ha llevado a que normalmente se piense que las serpientes son sordas, ¿no? O son muy malas escuchando, pero pues esto es falso. Las serpientes van a presentar un órgano, una estructura llamada columela, que es este pequeño huesito que les estoy señalando, que se va a unir a su mandíbula superior. Entonces, esta columela está, por así que, rodeada de tejido cartilaginoso y les ayuda a detectar lo que son vibraciones, ¿no? Entonces, las serpientes pueden llegar a sentir bastante bien las vibraciones, sobre todo, pues, del suelo, ¿no? Entonces, normalmente las serpientes lo que van a hacer al momento de querer percibir vibraciones va a ser poner su mandíbula, su cabecita sobre el sustrato, y esto le va a ayudar, pues, a percibir los sonidos, ¿no? Evidentemente, pues, no tienen la misma capacidad auditiva que los animales que sí contamos con oído externo, pero, pues, no son precisamente sordas, ¿vale? Ahora, sus ojos son prácticamente igual a cualquier otro animal tetrápodo, incluido nosotros. La única diferencia va a ser que las serpientes no cuentan con párpado, ¿no? Entonces, no pueden cerrar sus ojos, siempre los tienen abiertos. ¿Cómo protegen entonces sus ojos? Van a tener una escama, ¿vale? Van a tener una escama especial que va a proteger, pues, sus estructuras de los ojos, ¿no? Y también van a presentar una diferencia muy importante en cuanto a la visión de otros animales, ¿no? La mayoría de los animales, por ejemplo, nosotros los humanos, enfocamos nuestra vista, pues, mediante la curvatura del cristalino, ¿no? Sin embargo, las serpientes van a hacer esto, pues, a través de sus músculos, acercando o alejando el cristalino, ¿vale? También, por ejemplo, se suele llegar a pensar que las serpientes vienen blanco y negro, ¿no? Que su visión es bastante pobre, pero en realidad
tienen una buena cantidad de conos y bastones, ¿no? Los conos y bastones son las estructuras en los ojos que nos permiten ver colores, ¿no? Por ejemplo, el bastón va a ser lo que nos va, los bastones nos van a proveer la capacidad de detectar la luz. Entonces, los bastones son los que nos permiten ver entre blanco y negro, ¿no? Y los conos son los que nos permiten percibir los colores. Y en las serpientes, en la mayoría de ellas, vamos a encontrar una buena cantidad de conos y bastones, ¿no? Si acaso en las serpientes marinas es donde se puede llegar a encontrar, pues, serpientes que no perciben tanto los colores, ¿no? También algo muy importante es que las serpientes tienen la capacidad de ver espectros de luz pues muchísimo menores a los que nosotros los humanos podemos ver, ¿no? Esto es en cuanto a los, la escala ultravioleta. Entonces, normalmente, por ejemplo, los escorpiones son animales que se pueden llegar, que si los sometemos a luz ultravioleta, pues brillan, ¿no? No sé si han visto ese efecto, que es bastante interesante. Entonces, por ejemplo, las serpientes pues, pueden llegar a ver un escorpioncito ahí brillando en la noche, ¿no? También, por ejemplo, el párpado, la pupila, puede llegar a presentar adaptaciones en algunos casos, en algunas especies, ¿no? Por ejemplo, la serpiente látigo verde, Aetula nasuta, presenta una pupila horizontal, ¿no? A diferencia de muchas otras. Esto le va a ayudar a la serpiente a tener un mayor rango de visión, lo cual le va a permitir a la serpiente pues, calcular mejor la distancia entre rama y rama, ya que esta serpiente pues, es arborícola, ¿no? Y luego tenemos pues, lo contrario, ¿no? Evidentemente sí hay serpientes que tienen una visión muy pobre y estas van a ser sobre todo las serpientes fosforales, ¿no? Las que viven enterradas. Ahora, algunas serpientes van a poseer la capacidad de percibir otras longitudes de onda, como les acaba de comentar, y esto lo van a hacer a través de algunos órganos especiales que se les suele llamar fosetas termorreceptoras. ¿Por qué tienen este nombre? Pues porque les da la particularidad de poder percibir el calor, ¿no? Entonces, esto lo vamos a encontrar en algunas especies de crótalos, bueno, la mayoría de los bipéridos, y en algunos serpientes de la familia de los pitones, como boas, y pitones, propiamente dicho, ¿no? ¿Y cómo funciona este órgano? Este órgano va a estar compuesto por una cavidad, la cual va a tener un pequeño saco, que es este saco, que va a estar relleno de aire. Y la membrana va a ser muy sensible a las variaciones térmicas. Entonces, este saquito va a estar conectado al nervio trigémino. Y este nervio trigémino pues, va a ir directamente a lo que es al órgano visual de la serpiente, ¿no? De tal manera que, ahora sí que esta visión térmica se va a solapar con su visión normal. Y, pues, en teoría, pensamos que las serpientes pues, pueden llegar a ver como si fuese una cámara termorreceptora, ¿no? Como estas cámaras térmicas que podemos llegar a ver en los aeropuertos. ¿Y esto de qué le va a servir? Pues para poder cazar a sus presas en la noche o para poder ubicar mejor microambientes que le permitan regular su temperatura, ¿no? Ya que una particularidad de los reptiles es que son animales ectotérmicos, ¿no? No tienen la capacidad de generar calor metabólico como son los mamíferos o las aves, y entonces dependen por completo del calor de su ambiente. Entonces, esta es una adaptación que les permite termorregular mejor a esta clase de animales. Ahora, también llegan a presentar adaptaciones que les permitan interactuar con su ambiente de otras formas, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es el camuflaje, que es esta presentación, variación de patrones y colores que les permiten ocultarse en su ambiente. Y esto lo van a desarrollar, o lo desarrollaron, pues para evitar ser depredadas y también pues para ayudarse al momento de la depredación, ¿no? Al momento de cazar. Luego tenemos el aposematismo, ¿no? Que es esta particularidad que tienen algunos animales de presentar colores vistosos para comunicar de cierta forma
el hecho de que son animales peligrosos, ¿no? Esto lo podemos notar, por ejemplo, en el caso de las serpientes con las serpientes de coral, ¿no? Entonces, las serpientes de coral llegan a presentar estos colores vistosos, negro, amarillo y rojo, y pues con ello, de cierta forma, comunican a su depredador que son animales peligrosos, ¿no? Y eso les ayuda a evitar. Luego tenemos, por otro lado, el mimetismo. El mimetismo, existen dos clases de mimetismo, el batesiano y el mulleriano. El batesiano va a ser el tipo de mimetismo el cual vamos a encontrar en la mayoría de los reptiles, ¿no? En las serpientes, en el cual va a haber un grupo de organismos que va a intentar, pues, parecerse lo más posible a los organismos aposemáticos, ¿no? Entonces, este ejemplo de acá, el de la izquierda, es una serpiente falso coral, una serpiente, un culúbrido, que es completamente inofensivo. Sus coloras, pues, intentan parecerse a los de una coral verdadera, ¿no? Entonces, con esto intentan de igual manera evitar el, pues, ser depredadas, ¿no? Y, bueno, ahora vamos a hablar de otra característica, pues, muy importante en las serpientes, ¿no? Que es la que, a lo mejor podríamos decir, la más importante, que es el veneno, ¿no? Mucha gente llega a pensar que todas las serpientes son venenosas. Realmente no es así. Aproximadamente entre el 10 y el 15% de las serpientes son venenosas, ¿no? ¿Esto qué significa? Que si estamos hablando de que tenemos 3.600 serpientes aproximadamente en el mundo, tan solo unas 300, 400, entre 300 y 400 van a ser venenosas, ¿no? Estas serpientes, pues, van a utilizar este veneno para atacar y movilizar a sus presas, y también participa en la digestión, ¿no? Entonces, realmente es muy importante para ellas. ¿Y qué es el veneno? El veneno, pues, se va a tratar de saliva altamente modificada, ¿no? Formada por polipéptidos que incluyen enzimas y toxinas y pequeños péptidos capaces de modificar la fisiología de los animales envenenados, para lo cual las serpientes han desarrollado, pues, diferentes órganos inoculadores, ¿no? Por ejemplo, tienen su saco venenoso, el cual va a estar conectado a sus dientes, a sus colmillos, ¿no? De inoculación, que, como ya habíamos visto antes, tenemos hasta 4 tipos de colmillos, ¿no? Ahora, se han identificado más de 20 enzimas distintas, de las cuales 12 se van a encontrar en la mayoría de venenos, y una de ellas va a ser común en absolutamente todos los venenos, que es la hialuronidasa. Esta enzima, pues, se va a encargar de evitar la coagulación de la sangre, haciendo que sea más fácil que el veneno, pues, se propague en todo el cuerpo, ¿no? Y en función del cuadro patológico que desarrollan las víctimas, se pueden clasificar en dos grandes grupos, el neurotóxico y el hemotóxico. El neurotóxico básicamente va a trabajar en lo que son las sinapsis nerviosas, ¿vale? Va a inhibir la sinapsis. Entonces, de tal manera que la víctima va a presentar una parálisis facial, una parálisis débil, se lo conoce normalmente, una parálisis flácida. Entonces, va a empezar a perder el control sobre sus músculos, sobre todo, por ejemplo, en los músculos respiratorios, y va a morir, ¿no? Y por otro lado tenemos el veneno hemotóxico, ¿no? En el cual, pues, afecta al factor coagulativo de la sangre, ¿no? No pude yo ponerles acá un video por derechos de autor, pero lo que normalmente hacen es que el veneno de estas serpientes coagule muy rápido la sangre, ¿no? Destruye las células sanguíneas. Entonces, estas serpientes hacen que sus víctimas mueran desangradas, ¿no? Presenten varios cuadros de hemorragias sanguíneas internas, ¿vale? Normalmente, el veneno neurotóxico lo vamos a encontrar en las serpientes elápidas, en lo que son las falso coral, las serpientes cobra, las mambas, por ejemplo, o las serpientes marinas, ¿no? También son un grupo de lápidos. Entonces, ellas tienen normalmente venenos neurotóxicos. Y por otro lado, el veneno hemotóxico lo vamos a encontrar sobre todo en serpientes de la familia de los bipéridos, en las serpientes de cascabel, en las nauyacas, en las víboras, ¿vale? Ahora,
¿Por qué son importantes? Ahora sí, retomando pues, el fin de esta plática, ¿no? Porque pues, nos van a ofrecer ciertas cosas, ¿no? Para eso es la investigación, la cual se va a desarrollar en universidades y centros de investigación, como lo son museos o colecciones, ¿no? Y también le podemos dar un uso de aprovechamiento sustentable, ¿no? A través de lo que son las unidades de aprovechamiento de vida silvestre, conocidas mejor como UMAS o PIMS, ¿no? Entonces, las serpientes van a tener importancia a diferentes niveles. Uno de ellos va a ser el nivel ecosistémico, en el cual pues, las serpientes desempeñan diferentes funciones en los ecosistemas. Por ejemplo, forman parte de la red trófica y también, pues debido a ello, nos ayudan a controlar diferentes plagas, ¿no? Por ejemplo, un caso muy sencillo de esto es en Australia. Como ustedes bien sabrán, pues Australia es un país continente que tiene una gran diversidad de especies venenosas, ¿no? Y peligrosas también. Entonces, hay una gran cantidad de arañas venenosas, una gran cantidad de anfibios venenosos, una gran cantidad de reptiles venenosos, ¿no? De hecho, la serpiente más venenosa del mundo pues, vive en Australia. Entonces, pues a los australianos se les hizo fácil pues, empezar a matar serpientes a diestra y siniestra, ¿no? Y esto tuvo consecuencias, ¿no? Tuvieron plagas importantes de ratas y ratones que acabaron con muchos de los cultivos. Y también pues, transmitieron muchas enfermedades, ¿no? Como la plaga bubónica, la rabia, entre otras. Y así es como pues, se dieron cuenta de que las serpientes son importantes en el ecosistema. Por eso los australianos son muy buenos en cuanto al estudio de la ecología, pero pues, todo ha sido en base de prueba y error, ¿no? Y eso en cuanto a beneficios ecosistémicos. Luego también tenemos beneficios culturales, por ejemplo, son parte de nuestra cultura, literalmente. Para los griegos y los romanos, son un símbolo de salud, ¿no? Que de hecho lo vamos a retomar más adelante en cuanto a la investigación. Porque para los griegos y romanos, por ejemplo, existe un dios llamado Esculapio, el cual, según la leyenda, un día estaba curando o intentando curar a otra persona y llegó una serpiente con unas hierbas en su boca y pues estas hierbas le sirvieron para curar a esta persona, ¿no? Es por ello que actualmente en la medicina se utiliza como símbolo la vara de Esculapio, que es esta de acá de la izquierda, ¿vale? Actualmente podemos llegar a ver este otro símbolo, pero este es un error, este es el símbolo de Hermes, ¿no? Entonces la verdadera vara de Esculapio es esta de acá, ¿no? Y vamos a encontrar que en otras culturas las serpientes pues, van a estar asociadas también a como símbolo de protección, ¿no? Por ejemplo, tenemos la cultura egipcia, donde la diosa Euge también es un símbolo de protección y de sanación, ¿no? ¿Por qué es esto? Pues lo asocian mucho al hecho de que las serpientes mudan de piel, ¿no? Y eso lo veían como un tipo de sanación, ¿no? Por su muda de piel. Ahora, nosotros aquí en Latinoamérica, pues también tenemos varias representaciones de serpientes, ¿no? La más conocida, pues va a ser Quetzalcóatl, ¿no? Que literalmente era la serpiente emplumada, ¿no? Pero también tenemos a, por ejemplo, la Coatlicue, ¿no? Que es la madre de todos los dioses. Entonces, antiguamente, pues las serpientes eran veneradas y cuidadas, ¿no? Incluso, por ejemplo, tenemos el libro de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz de Castillo, donde él nos relata que llegó a encontrar casas donde las serpientes eran reproducidas en cautiverio. ¿Por qué? Pues porque para los aztecas representaban una fuente muy importante de alimentación, ¿no? En estas casas, pues lo que hacían era reproducir serpientes de cascabel. Pero, pues todo esto cambió en la cultura mundial cuando, pues, la religión católica pues, se hizo como una de las más predominantes. ¿Por qué? Pues porque la religión católica estigmatizó a las serpientes como el diablo,
tentando a Eva, ¿no? Entonces, actualmente, para mucha gente, las serpientes son sinónimo de maldad, ¿no? ¿Y esto qué ha provocado? Bueno, que las maten, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Ahora, también otra de sus importancias va a ser a nivel de las investigaciones y la medicina, ya que son importantes objetos de estudios en investigaciones de índole médico, que nos ha permitido crear diferentes medicamentos que a lo mejor ustedes no los conocen, ¿no? Un ejemplo muy importante es el captopril, que si ustedes tienen algún familiar que sufra de la hipertensión, pues sabrán que probablemente pueda llegar a tomar captopril, ¿no? Captopril y losartán suelen ser los medicamentos más comunes para tratar esta hipertensión. Y en concreto el caso del veneno captopril, pues está hecho a base de veneno de nauyaca, ¿no? Veneno de víbora. ¿Por qué? Pues porque utilizaron ciertos compuestos, ciertas proteínas que ayudan a la vasodilatación. Entonces ayudan a estimular la presión arterial, ¿no? También actualmente se trabaja, por ejemplo, en el aislamiento de la crototoxina para utilizarla como sedante, ¿no? Como analgésico. Y se ha comprobado que tiene efectos bastante positivos, pero ahora sí que ese tipo de investigación también pues apenas está en proceso, ¿no? Ya actualmente sabemos que los analgésicos pues son muy importantes y también son un tema muy delicado porque normalmente se llegan a presentar resistencia por parte de los pacientes, ¿no? Entonces, cada vez necesitan una dosis mayor de analgésico. Entonces, como les comento, pues se está encontrando que esta crototoxina nos está empezando a ayudar a generar analgésicos pues mejores, ¿no? También, no sé si sepan, por ejemplo, del caso de Chris Hemsworth, ¿no? El actor que está interpretando a Thor, que actualmente pues encontró que tiene probabilidades de padecer Alzheimer y con venenos de reptiles, por ejemplo, Heloderma y algunas serpientes, está trabajando en crear, pues, si no la cura, pues sí métodos de mitigar los efectos de Alzheimer, ¿no? En las células cerebrales, ¿no? En las neuronas. Entonces, sí es un parte importante de la investigación médica, las serpientes, ¿vale? Ahora, vamos a hablar, pues, de su estado de conservación, ¿no? En el cual la lista roja de especies amenazadas, USN, incluye alrededor de 879 especies de serpientes, de las cuales 11 se van a considerar en peligro crítico, 45 en peligro y 42 se consideran vulnerables. ¿Por qué? Pues las amenazas van a ser la pérdida de su hábitat, la destrucción y modificación de sus microambientes y, obviamente, pues también la depredación por parte del hombre, ¿no? Debido a, como ya les había comentado, culturalmente, actualmente se les asocia a cosas malas, se les estigmatiza, pues mucha gente las mata, ¿no? En campo es común encontrar serpientes decapitadas, ¿no? No importa si son venenosas o no. Por ejemplo, aquí podemos ver pues a una anaconda que fue asesinada, ¿no? A pesar de que realmente no representa ningún riesgo para el ser humano, ¿no? Y esto afecta muchísimo a sus poblaciones. ¿Por qué? Porque las serpientes son animales que crecen lentamente, que tardan en llegar a una etapa reproductiva, ¿no? Entonces, a nosotros matar a una serpiente de este tamaño, tan grande, pues estamos eliminando a un organismo muy importante para su dinámica poblacional, ¿no? Entonces, pues relacionado a este tema, actualmente se considera que hay alrededor de 41% de anfibios en peligro de extinción, 21% de reptiles igual en peligro de extinción, 13.6% de las aves y 25.4% de los mamíferos, ¿no? Entonces, es por esto que resulta muy importante, pues, desarrollar culturas y leyes que permitan el desarrollo sostenible de nuestros ambientes y, sobre todo, también dar a conocer pues, la importancia de las serpientes en los ecosistemas y para nosotros también, ¿no? Para que quitemos este estigma que le tenemos y pues, la gente deje de matarlas, deje de tenerles miedo.
Y pues básicamente eso sería todo de mi parte. Hola, hola. Sí. Hola, Renato. Hola, Tenemos hola. varias preguntas y la Sí. primera es de Jimena, de 12 años. Nos pregunta, ¿matan a las serpientes para hacer medicina? Sí, en algunos lugares suelen ser matadas para eso. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, se llega a consumir mucho la carne de serpiente, de víbora seca, porque se piensa que le va a ayudar a curar el cáncer, ¿no? Y claro que esto es totalmente falso, ¿no? No tenemos evidencia científica que respalde esto. También en otras culturas, como en China, se llegan a utilizar, ahora sí que se marinan a la serpiente literal, se meten frascos con alcohol y esto se utiliza como ungüentos para combatir el dolor. Esto igual de la misma forma es completamente, pues, empírico, no tiene ningún sustento científico. Entonces sí, también es algo que afecta directamente a las poblaciones de las serpientes. Ok, también nos preguntan, ¿cada cuánto se alimentan las serpientes en vida silvestre? En vida silvestre, pues es difícil, ¿no? Cada que pueden. Normalmente dependerá del tamaño del animal también, del tipo de serpiente que estemos hablando. Así que como normalmente se dice en los biólogos, depende de la especie, ¿no? Por ejemplo, a algunas serpientes grandes como boidos pueden llegar a pasar sin comer hasta un mes, ¿no? O más de un mes entre presa y presa. Y serpientes pues, más pequeñas pues, van a tener un metabolismo más rápido y es posible que coman todos los días. Entonces sí, depende de qué animal estemos hablando. Ok, hablando de la alimentación, también nos preguntan si es cierto que las serpientes se dislocan la boca para poder comer. Así es, como lo comenté, no tienen su mandíbula completamente articulada, se puede deslocar. Se puede, así que, zafar, por decirlo de alguna forma, y esto les va a ayudar a poder alimentarse de presas muchísimo más grandes que pues, el tamaño de su boca. ¿Y existe la posibilidad de que se ahoguen cuando están tragando una presa? Sí, claro, sí existe esa posibilidad, pero es bastante raro. Así que sería por algún problema de salud de la serpiente. Nos preguntan, en tu opinión, ¿por qué crees que se tiene tanto miedo a estos animales? ¿Es por desconocimiento o es por las películas de ciencia ficción? Pues es un conjunto de todo, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Desde que la religión pues, las ha estigmatizado así, también pues por los casos de mordida y de la gente que pues llega a morir todos los años, pues es común, ¿no? Es normal. Y también por pues, el desconocimiento, ¿no? Nosotros pues le tenemos a lo que no conocemos, entonces pues sí, eso afecta muchísimo a cómo las percibimos, ¿no? Ok, aquí en la Ciudad de México tenemos serpientes. Nos preguntan en específico si en Coyoacán tenemos serpientes venenosas. Claro, en la reserva de la biosfera del Pedregal de San Ángel, que me parece que sí es parte de Coyoacán, ¿no? O está cerquita de Coyoacán, se tiene registrado, por ejemplo, Crotalus molossus, ¿no? La cascabel de cola negra. Y también, si no me equivoco, Triceriatus, se puede llegar a encontrar, Crotalus triceriatus. Eso en cuanto a serpientes venenosas, ¿no? Ok, ¿y cuál es la diferencia entre víbora, serpiente y culebra? Las víboras, pues van a ser las serpientes de la familia Viperidae, ¿no? Donde encontramos a la serpiente de cascabel, a las nauyacas, a todas estas serpientes que, como les comentaba, tienen su dentición solenoglifa, ¿no? Que los dientes se retraen sobre su paladar y ya al momento de soltar la mordida, pues los para, ¿no? Se erigen los colmillos. Las culebras y serpientes es lo mismo, ya vamos a encontrar a todas las demás serpientes, ¿no? Ya sean elápidos, colúbridos, etc. Ok, también nos preguntan si con el color de una serpiente podemos determinar si es venenosa o no. Ok, esa es una pregunta muy buena. En Estados Unidos
tienen algo que se llama patrón rana, que significa rojo, amarillo, negro, amarillo. Déjenme poner la imagen. Pero esto es únicamente útil en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí en México, este es el patrón rana, ¿no? Tenemos rojo, amarillo, negro, amarillo. Y nos ayuda a identificar una serpiente de coral venenosa, ¿no? Pero les comento, aquí en México esto no sirve. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar serpientes de coral que no van a seguir este patrón, van a presentar otras características de color. Coralillos que son completamente rojas, coralillos que nada más tienen rojo, negro y blanco, etcétera, ¿no? Ahora sí que la variedad es grandísima. Entonces, no nos podemos guiar por el color para saber si una serpiente es venenosa o no. Lo correcto, lo mejor en este caso es pues, evitar el manipularlas, ¿no? Si estamos en campo y encontramos una serpiente, pues lo ideal es no manipularlas, alejarnos y pues dejarlas tranquilas, ¿no? No exponernos al riesgo de que nos muerda. Ok, también nos preguntan si sería entonces muy complicado diferenciar entre una serpiente venenosa o no. Pues sí, hay algunas cosas que podemos guiarnos, ¿no? Por ejemplo, los bipéridos, una característica muy importante, pues va a ser su cabeza en forma triangular. Aquí en la imagen podemos ver a una víbora de Gabón, que son unas serpientes asiáticas muy grandes. Y si se alcanza a notar, su cabeza es triangular. Lo mismo lo vamos a encontrar en los demás bipéridos, ¿no? En las serpientes de cascabel, en las nauyacas, su cabeza es triangular, ¿no? En el caso de los corales, para diferenciarlos de los falsos corales, pues ya es más difícil. Ahí sí ya es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, sí, por eso la recomendación otra vez sería no manipularlas. Ok. Y, por ejemplo, si nos encontramos cerca de una serpiente, entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Corremos? ¿La brincamos? No, ¿nos damos la vuelta? Lo ideal es pues mantener la calma y alejarnos despacito, ¿no? Para evitar que se sobresalte y que haya algún problema, ¿no? La mayoría de las serpientes no suelen ser agresivas, ¿no? Son pocos casos, por ejemplo, las mamas negras, esas sí suelen ser animales muy agresivos que atacan, ¿no? Pero todas las demás serpientes suelen, pues, evitar ser el contacto con el humano, ¿no? Entonces, en cuanto la serpiente se da cuenta de nuestra presencia, ellas intentan huir, ¿no? Es muy raro que la serpiente realmente, pues, intente atacar, ¿no? También es pues, bastante complicado ahora sí que busquen desperdiciar su veneno, porque el crear el veneno, pues, es un gasto energético muy importante, ¿no? Entonces ellas pues intentan a toda costa pues evitar el contacto con nosotros, ¿no? De hecho hay registros de mordidas secas, ¿no? Por parte de serpientes venenosas. Entonces en estas mordidas secas ellas no inoculan veneno. Claro está que pues lo ideal no es pues estar viendo si nos va a morder sin inocular los venenos o sí, ¿no? Entonces por eso se recomienda pues evitar por completo la manipulación y Ok, nos acaban de hacer una pregunta buenísima. ¿Y qué pasa cuando una serpiente muerde y es venenosa? ¿La persona debe succionar el veneno como se ve comúnmente en las películas? Ah, ok. No, claro que no. Eso es totalmente todo lo contrario que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es primero conservar la calma. ¿Por qué? Porque si nosotros nos exaltamos, pues nuestra presión sanguínea aumenta, ¿no? Y entonces con una presión sanguínea alta, el veneno va a circular más rápido por nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, lo primero es conservar la calma y, pues, buscar, ahora sí que algún centro de salud donde nos puedan suministrar el antídoto, ¿no? No tenemos que evitar por completo el utilizar estas técnicas de succión. ¿Por qué? Porque también podemos envenenarnos por nuestra boca, ¿no? Si tenemos alguna herida en nuestra boca o simplemente el contacto, la ingesta del veneno también puede llegar a envenenarnos, ¿no? También debemos de evitar por completo el hacer torniquetes porque esto nada más va a ayudar a que la persona, la víctima, pues pierda la extremidad, ¿no? En el caso de que la mordida sea en algún brazo, en alguna extremidad. Entonces, sí, tenemos que quitarnos cualquier cosa que evite o que obstaculice la circulación sanguínea, ¿no?
aretes, anillos, todo ese tipo de cosas. Y de la manera más tranquila posible, pues acudir a algún centro de salud. Ok, muchísimas gracias, Renato. Hay varios comentarios de felicitación, entonces te invito a que los veas una vez que termine esta transmisión. Muchas gracias a todas y a todos por haberse conectado el día de hoy y los esperamos hasta 2023 con nuestros Viernes de Tecnociencia. Muchas gracias, hasta luego.